importante. Carlito. Amigos, seguidores de la página Olean Ecuador, qué gusto saludarles en este miércoles 5 de agosto del 2020. Ya estamos listos para mantener un diálogo con quienes hoy hemos invitado. Tengo el gusto de saludar a esta hora a una dama. Se trata de la magíster Heidi Hidalgo Angulo, directora de la carrera de Derecho, con quien vamos a mantener este diálogo abierto. ¿Qué tal? Bienvenida, mi querida magíster. Gusto saludarla. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación. De antemano, en nombre del decano, doctor Lenín Arroyo Baltán, también darle las gracias por darnos este espacio dentro pues, de lo que corresponde a la comunicación de la ULIAN, ¿no? Que es importante que demos a conocer cómo estamos nosotros trabajando dentro de la facultad. Perfecto, con mucho gusto. En nombre de la Dirección de Comunicación también le agradecemos y le acompañamos siempre, pues, lógicamente, a través de estas entrevistas para conocer, como usted lo dijo, cuál es el trabajo que se viene haciendo. Hay cosas a veces que uno no conoce, que la comunidad no conoce, y esta es la oportunidad. Tal vez en este momento nos vean un poco, y mucho más allá nos ven otro poco, y después otro poco, y nos vamos a ir enterando. Empecemos. ¿Cómo está el trabajo que han venido haciendo, mi querida abogada, tomando en cuenta esta pandemia, esta situación que muchos la hemos tomado como referente y lastimosamente todos los días la utilizamos, pero es necesario aclarar aquello por lo que estamos pasando? Sí, realmente, bueno, todo es de conocimiento público, todo por lo que estamos pasando actualmente, ¿no? La COVID-19 nos ha pegado realmente a adultos como a niños, como, o sea, no hay específicamente, digamos que un punto neurálgico en el que no haya sido en este caso afectado, ¿no? Y nosotros no estamos lejos de ello, ¿no? Tanto la universidad como los docentes y estudiantes también han sido afectados. Hemos tenido docentes que también han estado enfermos con COVID, estudiantes también que han estado enfermos con COVID. Y eso un poco también nos ha dado la pauta para que nosotros como facultad también tengamos ese compromiso humanista, ¿no?, con los estudiantes y docentes y entendamos cuál ha sido la problemática. Y hemos trabajado realmente en equipo como facultad, considero, y hablo en nombre de toda la facultad porque sí hemos trabajado realmente como corresponde en equipo bajo ese compromiso institucional de cumplir, o sea, no dejar, digamos, en el aire algunos de los aspectos sustantivos que tiene la universidad como tal. Hablamos de la investigación, de la vinculación de las prácticas preprofesionales a través del consultorio jurídico y también lo que corresponde a la práctica desde cada una de las asignaturas. Acuérdense que al ser una facultad de derecho, nosotros estamos formando abogados competentes, abogados humanistas, y necesitamos de cierta forma transferir ese conocimiento por parte de los docentes hacia los estudiantes. Y eso nos ha llevado prácticamente a prepararnos a nosotros como docentes también, porque esto es una enseñanza también para nosotros. Yo podría indicarle que la mayoría de nuestros docentes, nosotros contamos con 42 docentes, entre lógicamente tiempo completo, tiempo parcial y medio tiempo, pero todos ellos hemos tenido el respaldo necesario, realmente ese compromiso de poderse capacitar, porque no es lo mismo estar en clases presenciales que en clases virtuales. Y ello ha emanado de que todos nos preparemos y sepamos de manejo de herramientas tecnológicas, porque recuerden que la mayoría de nuestros docentes dentro de la Facultad de Derecho, pues digamos que no la gran mayoría, pero sí un porcentaje significativo, necesitábamos tener ese conocimiento tecnológico porque no todos lo manejábamos. Entonces eso nos ha llevado al punto de que nos hemos capacitado, nos hemos preparado. Si usted me dice actualmente, todos manejamos la herramienta que de cierta forma la universidad también nos ha proporcionado y que nos ha servido de mucho, ¿sí? Entonces, realmente eso nos ha a nosotros dado esa fortaleza de poder enfrentar esta nueva etapa que tenemos en base, de prepararnos en base de la nueva tecnología, ¿no? Ir acorde a esa nueva tecnología con la que los docentes tenemos también que ponernos al día, ¿no? Eso, de cierta forma, podemos decir que nos ha fortalecido. Actualmente, nosotros tenemos un proyecto dentro de la facultad que fue creado básicamente desde esa necesidad, desde la necesidad de poder impartir las clases en línea, de poder impartir las clases de manera secuencial, ¿sí? Y ello ha permitido
que tengamos un excelente resultado en cuanto, en este caso, al retiro de los estudiantes, ¿no? A la deserción de los estudiantes. Nosotros realmente en la actualidad tenemos 850 estudiantes matriculados en la carrera. Y de los 850 se han retirado solo 3, que realmente es un número, digamos que hemos hecho seguimiento y hemos visto realmente cuál fue la necesidad de esos estudiantes al retirarse, porque sí nos hemos preocupado por ellos, pero lógicamente pues al no contar con computadoras no pueden acceder a la educación en línea, ¿no? Entonces eso ha sido realmente el impedimento en los 3 casos puntuales. Pero de manera general, digamos que el 98% de nuestros estudiantes se encuentran actualmente recibiendo las asignaturas sin ningún tipo de novedades, cumpliendo realmente con todos los esquemas de calidad de la educación que se requiere y de la misma forma garantizando nosotros desde la dirección, desde el decanato, que se cumplan pues todos aquellos parámetros que se requieren para poder garantizar la calidad de la educación. Entonces, todo esto nos ha permitido, de cierta forma, la secuencialidad, que hablo desde el proyecto que se elaboró desde la Facultad de Derecho, que consistía básicamente en que nuestros estudiantes pudieran tomar las asignaturas una a una, ¿sí? Es decir, apruebo la primera materia, luego la siguiente y así hasta la sexta, hasta terminar su periodo académico. De cierta forma, hemos realizado las encuestas respectivas, haciendo una especie de seguimiento de si ha sido productivo o no este esquema que hemos utilizado nosotros en la carrera, un poco para garantizar que el estudiante tenga el acceso a cada una de las asignaturas, se concentre realmente en la aprobación, en adquirir el conocimiento de esa asignatura y en lo posterior pues pueda tomar la siguiente de manera secuencial. Eso realmente nos ha permitido, de cierta forma, tener una tranquilidad tanto de estudiantes como docentes en el aspecto de que era una locura. Nosotros lo veíamos en el aspecto en el que, por ejemplo, usted tiene tomadas 6 asignaturas a la vez, el estudiante. Imagínense conectarse 2 horas ahorita con un docente o 4 horas con un docente y 2 horas con otro cuando apenas tienen conectividad para uno. Entonces, hay estudiantes que no tienen la condición económica, ¿sí? Y que apenas tienen que conectarse solo 30 o 20 minutos porque le prestan el internet del vecino, o porque no tienen el recurso económico o tienen que conectarse a través de sus datos móviles. Nosotros hemos trabajado en conjunto con la Asociación Estudiantil, con el presidente actual, Leandro Hurtado, que nos ha también facilitado información. Ellos elaboraron una encuesta y un proyecto también que fue denominado Apadrina un compañero, ¿sí? Y eso nos permitió también tener una, digamos, una idea bastante muy clara de cuáles eran las necesidades que tenían esos estudiantes. Y en base a esa necesidad nos vimos en la obligación de crear un proyecto que fue aprobado por el Consejo Académico en su momento, antes de iniciar el periodo, y pues lo pusimos en práctica. Y podemos decir que de cierta forma eso nos ha permitido no tener un número elevado de deserción dentro de la facultad de nuestros estudiantes. Y que los 3 únicos casos que se han dado puntualmente han sido específicamente por falta de recursos económicos para adquirir una computadora y tener la accesibilidad necesaria. Entonces, eso, mi querido César, le puedo compartir al respecto de lo que hemos trabajado dentro de la facultad. Qué interesante, un resumen muy bueno de lo que se ha hecho. Me llamó mucho la atención eso de apadrina un compañero, o sea, que los estudiantes podrían ayudar, y eso tal vez ha incidido de alguna manera en el hecho de que sea tan bajo, el nivel de deserción. 3 en 850 no es ni el 0,0001 ni nada por el estilo por ciento de que se hayan retirado, es bajísimo. Pero ¿en qué consistía? ¿Los estudiantes le daban internet, le daban equipo? ¿Cómo hacían para apadrinar a un compañero, mi querida Magistra? Sí, por ejemplo, nosotros determinamos a través de la encuesta que nos proporcionó la Asociación Estudiantil de la Facultad. Ellos identificaron uno a uno a sus compañeros. Realmente fue una tarea bastante ardua en la que se identificó cuál era la necesidad de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, posterior a ello, se determinó ya un compañero que tuviera la accesibilidad, es decir, de tecnología, tanto de computadora como de internet, en la que esta persona pues, tenía que contactarse telefónicamente, enseñarle cuáles eran las tareas que había enviado al docente,
Y de cierta forma, él a mano, si es que tenía que elaborar el trabajo, se lo pasaba por fotografía y este a su vez le subía al aula virtual la tarea, ¿sí? Entonces, de cierta forma es como un apoyo para ese estudiante que no tiene el acceso, ¿sí? Pero que sin embargo, pues se puede conectar, digamos, en los momentos puntuales que se requieren, ¿no? Por ejemplo, para rendir una evaluación, para alguna exposición muy puntual, y de esto también se transmitió a cada uno de los docentes. Los docentes tienen identificados quiénes son los estudiantes que tienen estos problemas y de cierta forma pues se ve la opción y se adapta a la opción que ellos tengan para poder conectarse a clases, ¿no? Porque acuérdense que también nosotros teníamos como disposición que aunque las clases fueran de manera asincrónica, ¿sí? Teníamos que dejar grabadas. Es decir, nosotros contamos actualmente, la facultad cuenta actualmente con guías didácticas que se elaboraron, todos los docentes elaboramos guías didácticas y eso de cierta forma es un apoyo para el estudiante, porque mañana el estudiante no se puede conectar a clase, pero sí puede revisar su guía didáctica y ve puntualmente lo que corresponde cada día, ¿no? Se puede preparar con ello, e igual están establecidas dentro del sílabo las fechas concernientes a exámenes, las clases quedan grabadas. ¿Sí? En el momento que el estudiante tenga el acceso, simplemente accede al link en su aula virtual y ellos revisan la clase anterior, se ponen al día, en las tareas igual. Entonces, hemos considerado dentro del proyecto que, por ejemplo, las tareas no pueden ser enviadas de un día para otro, sino que se le da el tiempo prudencial al estudiante para que también tenga el acceso dentro de su disposición de tiempo, suba la tarea y cumpla con ella. Por el medio que hayamos establecido. Si está identificado que tiene alguna dificultad, pues también eso nosotros lo reconocemos y se la maneja con el padrino, que ha sido realmente el estudiante, que le hace el seguimiento también. El docente también tutor, tenemos un docente tutor por cada curso y es el que también le hace el seguimiento a que estos estudiantes, pues de cierta forma también logren su cometido, que es aprobar la asignatura y que cumplan básicamente con todos los requerimientos del docente. Qué bueno realmente, porque de esta manera no solo se está enseñando a que los jóvenes o los futuros abogados, o futuros profesionales del derecho puedan litigar, puedan tal vez de alguna manera defender o acusar, sino que también aprendan la solidaridad, que es algo que en estos tiempos ha sido tan necesaria por la situación que vivimos, ¿no? Qué bueno realmente, nos alegra muchísimo aquello. Y por lo visto, de acuerdo a lo que usted me manifiesta, los maestros, en este caso, también toman en cuenta esa situación y se vuelven más flexibles en cuanto a los deberes. Como usted lo dice, no dejar una tarea, un deber de hoy para mañana, porque lógicamente no va a ser posible, pero sí dando el tiempo necesario. Realmente están formándose no solo abogados, sino también seres que realmente van a ser muy solidarios en un mañana. Nos alegra muchísimo aquello, mi querida Magíster. Cuéntenos un poquito más en cuanto a qué otros proyectos están manejando actualmente dentro de la Facultad de Derecho. Sí, realmente, bueno, nosotros en lo que respecta a vinculación, que también estamos manejando un proyecto nuevo que se nos aprobó ya a partir de este periodo. Acuérdense que a través de todo lo que desencadenó la pandemia, nosotros, bueno, nos pusimos un poco a ingeniarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver todos estos esquemas? No queremos que nuestros estudiantes se atrasen en sus, digamos, en todo lo que tengan que cumplir con su malla curricular, porque eso significaría atrasar también la graduación del estudiante. Entonces eso en algún momento ofuscaría, los ofuscaría de cierta forma. Entonces empezamos a idear, perfecto, no podemos paralizar, la pandemia no nos puede paralizar a nosotros. Si nos está dando una oportunidad de aprender algún medio tecnológico, lo vamos a aprender y busquemos la estrategia y la forma de darle un giro a lo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, desde vinculación de la carrera, la responsable y los miembros que también han sido un gran equipo también en ello, nos ideamos también un proyecto que están trabajando actualmente los estudiantes y no hemos paralizado la vinculación. ¿Qué quiere decir? Que ellos están trabajando en la elaboración de una página web que va a servir de observatorio para lo que corresponde la violencia intrafamiliar en el aspecto desde la mujer, ¿no? La violencia de género, y con indicadores que les va a también permitir, digamos, a cualquiera de las entidades, tanto como el municipio o cualquier otra entidad que requiera tener información, en base a encuestas que se van a realizar puntualmente a mujeres que tengan que ver con la violencia económica.
Entonces, eso también nos hemos generado. Actualmente están trabajando los chicos, no hemos paralizado la vinculación y ellos continúan con sus horas. A través de lo que corresponde investigación, también estamos trabajando con, tenemos actualmente 3 proyectos aprobados y los docentes estamos trabajando en ello con el tema de investigación, de artículos científicos y bueno, realmente no hemos querido, nos hemos más bien rehusado a paralizarnos por por la eventualidad que tenemos actualmente, ¿no? Y consultorio jurídico tampoco no ha paralizado. Yo no sé si ustedes han escuchado, pues el consultorio actualmente está trabajando de manera normal. Ellos están atendiendo algunos, bueno, de manera telemática, otros de manera presencial, pero ellos continúan. Las prácticas, lo único que sí tenemos, bueno, un poco restringido, pero no es por nuestra voluntad, porque acuérdense que nuestros estudiantes, una vez que terminan la malla, el 100% de su malla, tienen que hacer las prácticas preprofesionales en el Consejo de la Judicatura. Y todos sabemos, pues, Consejo actualmente tiene suspendido este esquema, ¿no? De las prácticas hasta que ya prácticamente se retome todo a la normalidad. Pero de momento, quienes están realizando las pasantías y estaban inscritos en el consultorio jurídico, ellos tenemos un grupo de 22 estudiantes que están trabajando directamente con consultorio jurídico para no, ya le digo, no dejar a un lado todos estos aspectos sustantivos que requieren nuestros estudiantes para completar su malla curricular y de cierta forma pues puedan incorporarse en algún momento. Asimismo, las tutorías de titulación. Estamos trabajando con las tutorías de titulación. Nuestros estudiantes están defendiendo sus trabajos de titulación, asimismo, vía de internet, telemática, bajo el Zoom. Es decir, nosotros estamos trabajando al 100% con todos nuestros procesos de manera normal. Qué interesante, mi querida Magíster. Estamos en diálogo con la abogada Heidi Hidalgo, ella es directora de la carrera de Derecho. Estamos hablando un poco del tema en cuanto a los trabajos que se vienen haciendo, cómo han hecho para los chicos estudiar, qué proyectos han llevado adelante. Y nos gustaría conocer también otro aspecto que usted mencionó y es en cuanto al consultorio jurídico. Hay muchos estudiantes, entiendo, hacían prácticas, pero adicional a ello, hacían práctica en otros consultorios particulares donde ellos asistían, entiendo. Esa situación cambió. ¿Cómo se podrá recuperar esta situación de pronto las prácticas que ellos venían manejando? Porque le decía yo antes de la entrevista, últimamente el abogado ya no es tanto de documentos, es más un poco de la oralidad que se ha puesto en práctica y ellos necesitan pues práctica, valga la redundancia, constante. Sí, exactamente. Acuérdense, nosotros estamos obligados, los abogados actuales estamos obligados a preparar a nuestros, bueno, dentro de la academia me refiero, ¿no? A preparar a nuestros estudiantes bajo la oralidad que corresponde, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros estamos trabajando desde las diferentes asignaturas. Es decir, existen asignaturas que son prácticas y teóricas, y dentro de esas asignaturas también manejamos proyectos integradores, que ellos tienen que sustentar en algún momento, que ya tenemos ya el cronograma para que ellos sustenten sus proyectos integradores, y eso los obliga de cierta forma a vincularse con la colectividad, a investigar también y a manejarse en el aspecto de la oralidad, porque ellos en el momento que defienden, por ejemplo, un proyecto integrador, lo defienden de manera oral, lo defienden bajo los esquemas y los aspectos jurídicos que tienen que manejarse ya como futuros abogados y futuros profesionales. Dentro de las prácticas de cada una, hablo de las materias profesionalizantes ya a partir del sexto nivel hacia el noveno o décimo nivel, dependiendo de la malla en la que se encuentren, nosotros tenemos, digamos, en este esquema parametrizado que nuestros docentes que se encuentran dentro de esos niveles del sexto al noveno o décimo nivel, dependiendo de la malla, son docentes que trabajan en instituciones públicas, como por ejemplo son jueces, son notarios. Digamos que están dentro de ese libre ejercicio de la profesión y eso ha sido un pilar fundamental para nosotros, porque actualmente lo que ellos hacen es desde su profesión, desde su, digamos, conocimiento adquirido, tenemos inclusive actualmente son tres docentes que son jueces actualmente y que nos han permitido que nuestros estudiantes acudan en algún momento a sus audiencias para que conozcan de qué manera se debe actuar, cuáles son los errores que no se pueden cometer como abogados
y esa oralidad que se requiere. Entonces, de cierta forma, desde todas las asignaturas estamos manejando la oralidad. Tenemos una asignatura puntual que es una asignatura base en el primer nivel, en el que el estudiante aprende oratoria, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto hemos trabajado de la mano con el docente y le cuento que si en algún momento puedo compartirles el trabajo de nuestros estudiantes, futuros abogados, la piel se le pone inclusive de gallina de verlos exactamente cómo tienen esa fluidez, cómo tienen esa, digamos, ese temple de poder defender su causa en algún momento, que es lo que nosotros queremos conseguir con nuestros estudiantes y futuros profesionales. Perfecto, qué interesante. Es muy bueno escuchar porque, como lo decíamos, han cambiado los tiempos. Antes el abogado era de aquellos documentos y ahora pues la oralidad ha puesto de manifiesto mucho más el conocimiento de los abogados, porque antes yo recuerdo que alguna vez escuché que un abogado le hacía a otro abogado el escrito. Entonces el otro tenía más experiencia, pero acá ya no puedes, ¿no? Tienes No. que defender tu caso. ¿Y qué Así. tal les ha ido a propósito a los estudiantes en este 2021? Con esta situación. Ellos siguen practicando, siguen haciendo lógicamente a través de estos equipos esas prácticas y mantienen ese temple, como usted dice, mi querida abogada. Sí, le comento eso justamente, que nos gustaría de repente en algún momento compartirle nuestros videos que tenemos grabados con nuestros estudiantes. Desde las asignaturas bases que de cierta forma pues sirven de semilla, ¿no? Para poder incentivar al estudiante a que tenga esa oralidad, a que tenga más facilidad de palabras, a que tenga esa, digamos, tecnicidad que necesite el abogado. Porque en algún momento le referíamos, en alguna de nuestras clases le referíamos a nuestros estudiantes, ¿qué pasa si el abogado llega donde el juez y habla de una manera que no es correcta? O no se expresa de una manera correcta, el juez cómo le va a entender lo que usted quiere. Entonces, es complicado. Entonces, el abogado necesita tener esa oralidad, necesita conocer mucho más de tecnicidad jurídica, que es lo que se requiere para que realmente nuestros estudiantes salgan con el conocimiento. Y eso lo va a obtener simplemente con la práctica netamente. Entonces, por eso nos hemos enfocado en que desde el inicio, desde sus asignaturas, desde el primer nivel, el estudiante adquiera ese conocimiento de oralidad, adquiere ese miedo escénico, porque también es un miedo escénico que algunos ingresan dentro de la universidad, de la facultad específicamente, en el que tienen que acostumbrarse a ello, ¿sí? Perder ese miedo escénico y aprender netamente a expresarse. Entonces, ahora compartía también con uno de nuestros docentes de primer nivel, que es de otra facultad. Y él me hacía referencia, realmente los estudiantes que tengo, es la primera vez que él está dentro de nuestra carrera como docente en la facultad, ¿no? Y es de otra facultad el compañero. Entonces me dice, realmente estoy entusiasmado. Tengo un grupo de chicos que no paran de hablar, todo el mundo quiere hablar y quiere interactuar. Y eso es realmente reconfortante de cierta forma porque entendemos que estos chicos están áridos de querer obtener conocimientos, de poder expresarse, de poder indicar pues, cuáles son sus ideas y su criterio y analizarlo. Entonces, de eso se trata, que nuestros estudiantes tengan ese perfil, que conozcan realmente cómo tienen que actuar ellos y en algún momento lo invitamos para que usted sea quien lo juzgue a ellos en base a ello, a lo que han aprendido. Gracias, mi querida Magíster. Una pregunta, en el tema económico, por ejemplo, yo he escuchado de muchos abogados que andan, alguna vez me dijo un abogado que está trabajando de taxista. Y yo digo, caramba, pero si estudiaste 17, 18 años, ¿por qué estás en el taxismo? No hay trabajo, hermano, pero hoy escuché, no hoy, hace 2 días escuché a la fiscal general de la Nación que en el país hacen falta más de 500 fiscales. Yo sé que los abogados no salen como fiscales, pero tienen que seguir algún proceso, entiendo yo. Ellos salen como abogados de la República y luego deciden por qué irse. O sea que sí hay fuente de trabajo para el abogado, mi querida Magister. Sí, realmente hay fuentes de trabajo para el abogado. Lo que hace falta es decisión de parte de la persona, ¿no? Como tal. Nosotros tenemos inclusive, no sé si ustedes, bueno, pueden, en lo que ustedes se encuentran dentro de lo que pueden obtener de información,
Por ejemplo, de nuestros estudiantes actualmente, de la última encuesta que salió de empleabilidad y los resultados de seguimiento a graduados que se realizaron en la encuesta, nosotros tenemos que, por ejemplo, de 67 estudiantes que egresaron de la facultad, de ellos 45 están trabajando en instituciones públicas y un 20% trabajando en instituciones privadas o en libre ejercicio de la profesión. Entonces, ¿ello qué nos da la pauta a nosotros? Nosotros igual hacemos encuestas de empleabilidad a quienes han contratado a estos estudiantes, porque de cierta forma esa información es muy importante para nosotros. Nos da el esquema de saber si realmente estamos preparando con un perfil necesario a nuestros estudiantes o si tenemos que corregir algo que no hemos de repente tomado en consideración. Entonces, realmente hay vacantes, sí hay esa empleabilidad que permite que el abogado tenga y pueda recibir una remuneración que corresponda, ¿no? En base a los conocimientos que se adquiere. Tenemos muchos estudiantes. Usted ahora, por ejemplo, hoy que en la mañana que tuve que hacer un trámite, me encontré con varios estudiantes dentro de una institución pública, que de cierta forma son estudiantes que actualmente están todavía desarrollándose en las carreras. Entonces, de esa forma también el estudiante le permite obtener ese conocimiento y lo va a poner en práctica en sus trabajos actuales y eso lo va formando pues como profesional. Entonces eso es importante también destacar, mi estimado César, que nuestros estudiantes también tienen ese compromiso real de querer aprender, de querer profesionalizarse para poder tener también un espacio laboral dentro de instituciones públicas o privadas, o muchos también dentro del libre ejercicio. Entonces, un ejemplo fehaciente, yo salí de la Universidad Laique Eloy Alfaro de Manabí, fui estudiante de la universidad, ahora soy docente de la universidad, y yo estoy muy agradecida realmente porque la universidad me ha dado a mí la posición en la que me encuentro ahora, ¿no? Entonces, un ejemplo puntual es ello. Y hay muchos estudiantes que están bajo esa misma mira, que quieren prepararse, estudiar, y ser también docentes universitarios. Es decir, que un abogado que sale de las aulas de la universidad, que se prepara, no solo puede laborar como tal, o sea, como abogado, puede trabajar en distintas instituciones públicas, privadas, y además, como su caso. Así es. Es decir, el abogado sale con el conocimiento de la normativa, de todo ese bagaje de normativas que tenemos en nuestro país, porque lo que más tenemos nosotros son normativas, y que son tan variantes y cambiantes. Entonces, nosotros de cierta forma tenemos ese conocimiento de manera general y tenemos esa tecnicidad para poder aplicarla en el momento oportuno, ¿no? Que corresponda en base a la defensa que vamos a requerir. Entonces, eso hace que el abogado realmente sea, digamos, un conocedor de cada una de esas normas en los espacios en los que se encuentre, ¿sí? Yo le digo que nosotros como abogados somos, yo les digo a los estudiantes, somos el eje en la que giran el resto de las carreras, porque un arquitecto siempre busca un abogado, un ingeniero siempre busca un abogado, por algún motivo siempre lo va a buscar, porque nosotros se supone que somos los conocedores de las normas y tenemos que saber cómo aplicarlas. Entonces eso nos hace a nosotros, digamos, tener ese bagaje de conocimientos que va a permitir en algún momento poder asesorar y poder solucionar las causas justas. Los abogados conocen muchísimo, pero también hay algunos que se las inventan. Alguna vez yo iba en un vehículo con un amigo y recuerdo que nos paró un policía y él le dijo el artículo tal, no sé cuánto, y al final yo le digo, bueno, y si en verdad está en ese artículo lo que dijiste, no, hermano, pero el policía se dejó ganar. O sea, son pilas para decir y también para, lógicamente, utilizar la ley a su favor. Pero realmente, usted lo acaba de decir, todos necesitamos en algún momento de un abogado. Por tanto, es una carrera, creo yo, que se necesita mucho y que, lógicamente, por ello están saliendo muchos profesionales. Mi querida Magíster, se nos ha ido el tiempo hablando en un poquito, en 4 o 5 temitas. No sé si algo más le gustaría, tal vez, comunicar a los estudiantes, a los maestros o a la misma comunidad universitaria a través de esta vía, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, César. No, simplemente dirigirme a la comunidad universitaria de manera general es decir que, claro, vivimos bajo esta condición de salud que no nos permite tener, digamos, la libertad necesaria que antes la teníamos, ¿no?
y que de cierta forma hay que tener fuerzas, hay que tener fe que todo esto va a pasar en algún momento y que pues ya lograremos tener la libertad que requeríamos de movilizarnos, de poder confraternizar y de poder tener todos esos accesos a nuestros estudiantes de manera directa. Pero bueno, la condición ahora nos da para poder también ingeniarnos de otra forma y poder acceder a todos ellos. Entonces simplemente pues las condiciones son las que nos dan a nosotros las pautas actualmente para poder también enfocarnos y de cierta forma ingeniarse de las maneras distintas en las que podemos acceder a nuestros estudiantes y compañeros. Entonces, ahora, por ejemplo, ya no damos el abrazo personalmente, ahora damos un abrazo virtual y así con varios ejemplos. Ahora ya nos damos la mano, ahora ya simplemente nos damos un puñito y ya estamos saludándonos, ¿no? Entonces, todos esos esquemas que realmente pues son costumbres a las que tenemos que nosotros también un poco ser partícipes y poder, bueno, solucionar las cosas, que es, todo tiene solución realmente en esta vida, es lo que yo siempre digo, ¿no? Todo tiene solución y en cuanto exista la solución, siempre habrá cómo manejar las cosas. Perfecto, hay algo que se me olvidaba decir y es que los abogados con los periodistas compartimos un fin bastante común, es la labia, es la manera de hablar, es la manera de expresarnos y por eso muchos abogados han seguido la carrera de periodismo y muchos Así. periodistas han seguido la carrera de abogado y se han convertido en un escalón más alto todavía de los que estamos ejerciendo nuestra profesión. Mi querida Magíster, qué gusto ha sido dialogar con usted, espero que de alguna manera hayamos respondido algunas inquietudes que la comunidad universitaria ha tenido y si no, pues en alguna ocasión habrá la oportunidad para nuevamente volver al diálogo. Gracias en la parte final, mi querida Magíster. Gracias, César. Muchas gracias por su invitación. Gracias a ti, ha sido la Magíster Heidi Hidalgo Angulo, directora de la carrera de Derecho, quien ha dialogado con nosotros, amigos seguidores de la página ULEAN Ecuador. Hemos mantenido este diálogo abierto para conocer más sobre la carrera de Derecho en este tiempo de pandemia, cómo están haciendo, cómo están estudiando los chicos, cómo están dando clases los maestros, cómo hacen para hacer sus prácticas preprofesionales y otros aspectos más que han sido muy importantes conocer. Ah, pues nos ha dicho la Magíster Heidi Hidalgo que tienen más de 850 estudiantes y que lógicamente de ellos la deserción ha sido muy, pero muy poca. Ese es el diálogo que hemos mantenido con ella. Ahora estamos ya listos con nuestro siguiente invitado. Se trata del arquitecto Alejandro Mendoza Chávez, director de la carrera de arquitectura, a quien en este momento le vamos a dar la bienvenida y por supuesto le saludamos. Mi querido arquitecto, qué gusto saludarle. Buenas tardes. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué grato poder saludarle y bueno, conocer cómo está el trabajo que vienen haciendo desde la carrera desde arquitectura, precisamente cómo están enfocado actualmente el trabajo, tomando en cuenta la situación que actualmente se vive. Claro, bueno, de parte de la Facultad de Arquitectura se están desarrollando diversos proyectos y tal. Un poco pensando el tema de la pandemia, desde que los estudiantes igual no pueden ir al campo, no se puede hacer un trabajo, digamos, como es de la Facultad de Arquitectura, un trabajo mucho más práctico, por lo cual se han tomado diversas medidas, más que todo desde el desarrollo de los proyectos a desarrollarse dentro de la facultad. Perfecto. Nuestro invitado en este momento ha hecho pues una maestría en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Es máster universitario en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Interesante porque más adelante trataremos de hablar un poquito sobre este tema, el tema arquitectónico precisamente, y en cuanto también al trabajo que hacen los arquitectos en nuestro país. Háblenos un poquito de algunas situaciones que están manejando, por ejemplo. Entiendo yo que hay un proyecto de vinculación que actualmente mantienen dentro de esta carrera, mi querido arquitecto. Sí, hay un proyecto que justo de proyecto de vinculación que está manejado por parte del presidente, el ingeniero Alfredo Sánchez, el cual es el, digamos, el que está liderando el tema del proyecto de vinculación, que trata sobre el hábitat saludable y diagnóstico de apoyo logístico territorial en periodo de contingencia. Va un poco más enfocado al hecho de la capacitación, más que todo a los que son grupos o lugares que están en riesgo en cuanto a la aplicación de diversas técnicas constructivas, más bien. Como bien indicaba, dado el hecho de que no se puede justamente llegar a las comunidades de manera presencial, evitando un poco el riesgo del contagio justamente para los estudiantes y cumpliendo
con lo que los, como un ámbito de tema de titulación, que es las horas de vinculación, pues se desarrolló este tipo de proyecto, manejando igual el tema del hábitat, de la capacitación y que el estudiante, de cierta manera, también se contacte de manera virtual con las personas, generando este tipo de capacitación. Esa es una manera de contribuir al mejoramiento de la nueva cultura, la calidad de vida que actualmente estamos viviendo, mi querido arquitecto. Pero, ¿qué tanto ha resultado precisamente? ¿Ya están poniendo en práctica este proyecto? ¿Cuánta aceptación ha tenido? ¿Tal vez ha habido una retroalimentación? Sí, por ahora tenemos entre 8, 9 docentes que están encargados de cierta cantidad de grupo de estudiantes, de entre 5 a 10 estudiantes. Los docentes, digamos, miembros de de vinculación, de alguna u otra manera ayudan o dirigen al estudiante para que desarrollen el instrumento de la capacitación. Ya se han reunido con los presidentes de algunas comunidades justamente para desarrollar la exposición o la capacitación con respecto a los proyectos. Lo que se estima con el siguiente proyecto, que esperemos ya sea el próximo año y que como le decía, podamos hacerlo de manera presencial, ya reforzar un poco el tema ya de la capacitación con el tema de la práctica, más bien, de manera presencial con este tipo de personas. Pero por ahora sí se ha funcionado porque el semestre pasado también se desarrollaron capacitaciones. Cabe destacar que ahí sí pudimos acceder y dar de manera presencial ya el refuerzo y la práctica de la capacitación que se desarrolló. Pero ahora sí se han estado desarrollando y como tengo conocimiento con el ingeniero, se ha ido de buen trabajo este desarrollo. Perfecto. Hay un trabajo de titulación basado en proyectos de investigación en conjunto con el Observatorio Territorial Multidisciplinario. ¿Este es distinto o está enlazado al anterior? Ya, como yo les decía, es distinto, porque este ya más van vinculados al desarrollo de tesis, como proyectos de investigación. Por lo cual, ya un estudiante se lo direccionó o se lo para que desarrolle justamente un tema que es una necesidad por parte de los GATS. Y como tutor, tenemos a un docente, el cual también le da la guía del desarrollo de lo que es la tesis. Son necesidades que vienen desde los GAT, que ahorita también estamos como parte de la Facultad de Arquitectura, trabajando de manera conjunta con el Observatorio Territorial Multidisciplinar, que pertenece al ULIAN, generando justamente ese vínculo entre facultades para poder solventar necesidades de otros GAT y, bueno, también desarrollar proyectos en desarrollo de las comunidades. Perfecto, para quienes se conectan recién, estamos en diálogo con el arquitecto Alejandro Mendoza Chávez, director de la carrera de arquitectura. Veo que dentro de este proyecto se manejan temas como el contexto urbano, es decir, el mejoramiento de fachadas, bueno, esto en Puerto López. Hay también recuperación de borde costero, esto en Manta. También en la parroquia San Lorenzo, recuperación de borde costero y otras situaciones más como Santa Marianita. Esta situación, como usted lo acaba de decir, los GATS, o los municipios, o en este caso los gobiernos parroquiales, le trasladan a ustedes estas necesidades y tal vez de alguna manera se buscan ayudar o suplir esta situación. Sí, justamente ahora por el tema de la pandemia, el arquitecto Marcelo Espinosa, que es el director del Observatorio Territorial Multidisciplinar, ha mantenido reuniones con los GAT. Y un poco para el hecho de recuperar o desarrollar nuevos proyectos, mejorar la necesidad de los municipios, ellos generan también reuniones, incluso con mi persona, en lo cual manifiestan este tipo de necesidades. Nosotros, como facultad, por el equipo humano, más que todo, por el conocimiento de cada uno de los docentes o la experiencia, se guía por medio de unos proyectos de investigación para así el producto poder entregar a los GAT municipales. Ya se ha desarrollado anteriormente diversos proyectos, bueno, que más adelante también lo podríamos comentar, que es el proyecto de Empile y Sancan, que también se han estado desarrollando, no desde la parte, digamos, de proyecto de investigación, sino desde materias en cuanto a la docencia, más bien. Perfecto, usted lo acaba de mencionar, hay otras facultades que trabajan también con ustedes en desarrollo de algunas, algunos proyectos como el de Pile Sancán, el diseño de propuestas urbano-arquitectónicas, dice Facultad de Ciencias Económicas, Consorcio de Exportación, también hay una con la Facultad de Agropecuaria, hay distintas facultades que están trabajando en conjunto con ustedes en algunos proyectos.
Sí, justamente como pensando en la comunidad y también en conjunto con el, como le decía, el Observatorio Territorial, como es multidisciplinar, los proyectos no solo se embarcan en el tema arquitectónico urbano, también está el tema social, el tema turístico, el tema legal, el tema comercial, administrativo, entre otros puntos. Y es bueno, como se obtiene, como tenemos los profesionales dentro de la universidad, poder agrupar y desarrollar varios proyectos en objetivo justamente de poder mejorar y ayudar a estas comunidades. En el tema del proyecto del PILE, más bien es una repotenciación en cuanto a lo que ellos tienen, que como bien tienen conocimiento, ellos obtuvieron lo que es la declaratoria por UNESCO con el tejido de sombrero de paja toquilla, en la cual ellos elaboran el sombrero de paja toquilla y un poco los proyectos va vinculado a la repotenciación de este bien inmaterial que poseen, que es la técnica del tejido de sombrero de paja toquilla. Perfecto. Interesante el tema, mi querido arquitecto. ¿En qué otros temas, en qué otros proyectos están trabajando actualmente? Porque veo una cantidad ahí que si me pongo a enumerarla sería bastante largo hacer esta entrevista. Claro, también lo de Sancán, más bien era como también así mismo la repotización de los locales, los puestos comerciales de comida que se encuentran en la carretera, en el tramo del ingreso Sancán, en la cual también se desarrolló por parte de la facultad y nuevamente en conjunto con la facultad de turismo para desarrollar la repotenciación de estos proyectos. El proyecto todavía se ha encaminado, aún hay estudiantes. Ah, cabe destacar que muchos de los proyectos, o en su gran mayoría, los estudiantes también están vinculados a estos proyectos. O sea, nosotros damos las aperturas, las guías, y hay estudiantes en los cuales también se integran a estos proyectos para poder dar digamos, unos proyectos realmente de calidad en cuanto a la presentación, sea planos arquitectónicos, recorridos virtuales, 3D, o sea, algún material que realmente le sirva a la comunidad para que igual. De cierta manera, cuando se genere el proyecto, tengan los materiales idóneos para poder desarrollarlo. Interesante. Ya hablamos un poco de los proyectos. Ahora hablemos un poquito. ¿Cuánta cantidad de estudiantes total les fue este año? O sea, me pusieron en el semestre 1 de este 2020. ¿La cantidad de estudiantes aumentó? ¿Cómo están? Le comento que estamos un poco temerosos justamente por el tema de la pandemia, por el hecho del estudiante, bueno, la afectación económica que a todos nos afectó, y estamos temerosos del hecho de la cantidad de estudiantes que podrían ingresar a la facultad. Por lo tanto, sí, ingresaron un poco más del semestre pasado, incluso superamos el 100% de lo que teníamos el semestre pasado en cuanto a la cantidad de estudiantes, y aún más aún el hecho de que actualmente dentro de la Facultad de Arquitectura también se encuentra la carrera de artes, por lo cual sobrepasamos la cantidad de estudiantes que se tenían del semestre pasado. Igual destacamos que dentro de la carrera existen dos mallas, que es la malla crédito, la malla rediseñada 2017, pero sí tenemos muy buena cantidad de estudiantes dentro de la facultad. ¿Qué tal esas mallas? Explíquenos un poquito en qué se diferencia la malla de crédito, dice, y la otra. La rediseñada. Ya, la rediseñada justamente es una malla que se probó antes del tema de la pandemia, que cuenta con 7.200 horas, son igual 10 semestres, y lo que se diferencia un poco, como les decía, es la cantidad de horas y de cierta manera el contenido de las materias. Suplice, bueno, el tema es un tema relacionado con el SES, en la cual cada 5 o 4 años se tiene que hacer una actualización de lo que es la malla curricular, por lo cual ya se desarrolló esta malla. La malla rediseñada ahorita la tenemos de primero a séptimo, y la de crédito ya está por finalizar, que está de octavo a décimo. Pero sí, eso es lo que estamos ahorita trabajando con dos mayas. Perfecto. ¿Y qué tal ha sido ahora, ya yéndonos al tema educativo? Hemos hablado anteriormente con la abogada, con este caso la magíster de la carrera de Derecho. Para ellos no ha sido tan fácil dar clases o trabajar tal vez con los estudiantes, pero hay otras materias o hay otras carreras donde sí es necesaria la presencialidad, que en el caso del abogado no lo necesita, pero en el caso del arquitecto. Claro, bien lo comentaba, sí, estuve viendo la abogada Hegge. Hay carreras, digamos, técnicas o prácticas, que incluso en ingeniería civil, y también nosotros como facultad de arquitectura, que en un principio sí fue bastante complicado en adaptarnos, porque lo manifestábamos a los estudiantes, igual a los docentes,
que todo esto es un proceso y tanto para ellos como para nosotros era algo nuevo, en la cual era un poco de adaptación, quizás de prueba-error, en la cual en crear nuevas metodologías o materiales didácticos para poder nosotros llegar al estudiante. Es bastante complicado, bueno, fue bastante complicado. De cierta manera los docentes buscaron y se capacitaron, incluso estuvimos en ciertas capacitaciones por parte de la universidad también, en la cual nosotros generamos ciertas metodologías para poder llegar a los estudiantes. Cabe destacar que a pesar de que es difícil, digamos, nosotros como docentes de arquitectura, que de cierta manera hay materias en las cuales sí necesitamos hacer prácticas o talleres y tal, buscamos la manera para poder llegar al estudiante. Como le indicaba al principio, fue complicado, igual ya pasamos el primer parcial. Con también ciertos inconvenientes, se conversó con estudiantes, con docentes, para que de cierta manera el segundo parcial, viendo las equivocaciones, errores, o mejor, o cierto, o las virtudes o fortalezas que tuvimos, o sea, como un tipo foda, de cierta manera, el segundo parcial pudiéramos enfocarnos a ser mejores y un poco llegar al estudiante y comprenderlo también, porque también esa fue una de las dificultades dentro de la carrera por el tema tecnológico, que muchos estudiantes no tenían acceso. Bastante óptimo al tema de la virtualidad, más que todo de la adquisición de los equipos como computadores y tal. Claro, es importante aquello, ¿no? Y cuéntenos un poquito, ya hablando estrictamente del arquitecto, el profesional, ¿esta pandemia ha afectado desde el punto de vista trabajo, cuestión económica? Por suerte, bueno, al principio sí afectó porque varias obras estuvieron paralizadas. Bueno, tengo muchos compañeros que son dependientes o tenían obras que se les complicó bastante porque no se podía transportar, no se podía acceder a las obras, tenían que mantener ciertos protocolos. Luego de la aprobación del COE, en cuanto varios, de que aprobaron varias construcciones, volvió un poco a rehabilitar el tema de la construcción, porque sí, cabe indicar que anteriormente no había una problemática, incluso de que por tiempos. Usted sabe que, bueno, en el ámbito público se deben contener tiempos para la entrega de proyectos y tal, que a veces generan multas. Igual me parece que mantuvieron un poco el hecho del tema de la pandemia y alargaron los tiempos. Pero ahora actualmente ya volvieron al trabajo, están nuevamente en obra. Claro está, todos están cumpliendo con lo requerido con el COE, con el tema de los protocolos a seguir, desde el hecho de las máscaras, bueno, la desinfección al inicio de la obra y tal, pero gracias a Dios, ellos igual ahorita ya están nuevamente desarrollando sus proyectos, sus obras. Perfecto. Diálogo con el arquitecto Alejandro Mendoza Chávez, director de la carrera de arquitectura. Arquitecto, hasta hace poco, yo diría, hasta antes del terremoto, mucha gente, no sé si esto le atañe al arquitecto, pero yo creo que son los que hacen diseño y todo lo demás. Ambiental. Decía yo en mi pregunta que en el tiempo hasta antes del terremoto, los arquitectos, no sé si le atañe a esta situación, trabajaban mucho con lo vistoso, lo bonito, lo elegante. Y pues cuando vino el terremoto ya cambió un poco esa situación y ahora se trabaja ya no tanto con lo vistoso, lo elegante, sino lo que tiene mayor seguridad. Se ha priorizado más bien la elegancia por la seguridad. ¿Eso atañe de pronto o le compete al arquitecto? Bueno, justamente luego del terremoto se mantuvieron nuevas normativas para el desarrollo de las obras, que justamente está el tema del estudio de suelo. Anteriormente este tema no era obligatorio, pero ahora por el tema de la construcción, bueno, como usted lo manifestaba, el tema del terremoto se colocó como algo obligatorio desarrollar un estudio de suelo. ¿Por qué? Luego del estudio de suelo se determinaba el sistema constructivo, más que todo las bases o la cimentación. Y más que todo la parte estructural, por lo cual, de cierta manera, nosotros como arquitectos también vemos el tema estructural desde la sismo resistencia, de la aplicación de las bases y tal, pero aún manteniendo el tema del diseño, más que todo la parte formal que usted manifestaba en cuanto al desarrollo de la fachada,
que es muy aparte de la parte estructural. Si la parte estructural, de cierta manera, está bien desarrollada, hay un buen cálculo, y bueno, el cálculo también lo desarrolla el ingeniero civil, pero igual se mantienen la parte formal, digamos, la parte de las fachadas y tal. Bueno, y esto que también incide mucho en mucha gente que también construye sin acudir a los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, y lógicamente hacen algo bonito, pero a la larga termina siendo bastante peligroso. Arquitecto, hay otro tema, y es cómo han cambiado ahora las situaciones para los arquitectos que hasta hace mucho no miraban un poco hacia el bambú, que es una, incluso hay una maestría en la universidad en bambú. Hasta hace poco los arquitectos no miraban ese material como algo muy amigable con el ambiente, pero aparte de ello que tiene una fuerza natural increíble. Ahora hay un cambio radical en ese sentido. Claro, el tema del bambú también va un poco arraigada a la sociedad. Hace mucho tiempo, bueno, incluso ahora, muchas personas creen que el tema del bambú va relacionado a la pobreza, la utilización de este tipo de material. Hay arquitectos que igual ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo atrás el tema del bambú, con desarrollo de viviendas, también mobiliarios y algunos, bueno, incluso hasta tema de revestimiento, pero en la actualidad ya se va creando un nuevo criterio a la sociedad en cuanto a la vistosidad y la parte más que todo de como un material ecológico, más bien. También hay que pensar en la actualidad el tema del bioclimático en cuanto a la utilización de este tipo de materiales justamente por la parte del ecosistema y tal. Y sí, ahorita muchos arquitectos, aún así existen arquitectos que todavía siguen un poco reacios a la utilización de este tipo de material, pero ya existen, como usted lo manifestaba, una maestría por parte de justamente de la Facultad de Arquitectura, en cuanto que también está encargado el arquitecto Borges y el arquitecto Enrique Cueva, pero ya se quieren ciertos conocimientos de en cuanto a la utilización de este material. Tenemos el ejemplo incluso de la vivienda al frente de la Facultad de Arquitectura, en la cual también se desarrolló con lo que es en este caso la Caña Guadua. Y tenemos atrás de la vivienda, se tiene por parte del UNE, un lugar para lo que es el curado de lo de la caña, además de lo que es el mantenimiento de este tipo de materiales. Perfecto, y eso de a poco va a ir dando, creo yo, ya la posibilidad de que se utilicen. Usted dice, hay muchos que todavía están reacios, hay otros que ya están convencidos de que realmente este material sirve de mucho. Y bueno, pues se lo demostró cuando hubo lo que dije anteriormente, cuando hubo el terremoto. Es más, hasta hace poco, si no me equivoco, en el centro de Manta había un edificio que estaba sujetado por caña, un edificio que había sido cuarteado por el terremoto y las cañas lo estaban sujetando. Y hay alguien que, recuerdo, se detuvo y dijo, caramba. O sea, la caña ha sido más fuerte que el concreto para detener tremendo peso. Entonces, mucha gente ya se está convenciendo de aquello, como usted lo acaba de mencionar, y ojalá pues de pronto con esta maestría que a propósito están dando dentro, se va a dar dentro de los predios de la universidad, pues ya se empiece a utilizar mucho más este material tan amigable con el ambiente y que también pues nos ayude a vivir de mejor manera. Mi querido arquitecto, no sé si algo más se nos queda pendiente de la carrera que le gustaría comentar a los seguidores de la página, a los estudiantes o maestros también que están viendo esta señal. Sí, un poco lo que usted me consultaba al principio con respecto a la maestría, de que actualmente igual dentro de la facultad tenemos profesionales que pudieron desarrollar sus maestrías también en el exterior y son especialidades distintas, o sea, no tenemos una especialidad que digamos que mantengamos de manera igual, hay temas urbanísticos, hay temas de construcción, hay temas arquitectónicos, hay temas teóricos. Que lo que más que todo quiero indicar es que el abanico en cuanto nosotros como arquitectos en la especialización es bastante amplio. Está desde el tema de como yo le manifestaba, el tema patrimonial, que justamente es la. Yo trabajé anteriormente, antes del instituto, de la universidad, en el INPC en Puerto Viejo, en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y era técnico también dentro de esta institución, en la cual se hacían levantamientos de bienes inmuebles patrimoniales a nivel más que todo de Manabí y Santo Domingo. Y lo que indico más bien que nosotros como arquitectos tenemos muchas posibilidades en cuanto a la adquisición de conocimiento y el hecho de practicar los conocimientos adquiridos dentro de nuestro. Y la especialidad o maestría es más que todo de aumentar de lo que nosotros nos interesa como arquitectos en la cual podamos desarrollar. Incluso estás en la parte tecnológica, que hay docentes, bueno, hay compañeros que se especializaron
en mejorar este tema en la parte tecnológica o aplicación de nuevos programas para el desarrollo de la carrera como tal. Pero es bueno igual que los estudiantes o los chicos o chicas que estén interesados en la carrera, que sepan que es una carrera muy linda, muy interesante, muy sacrificada como todas las carreras profesionales que existen, pero que a la final trae bastantes frutos. Yo estudié en la ULIAN, yo me gradué de la ULIAN, hice mi carrera profesional dentro de la ULIAN. Luego de eso se me dio la oportunidad, digamos, de poder desarrollar mi maestría en el exterior y de cierta manera llegar a la universidad. Igual como lo manifestaba la abogada Heidi, muy agradecido también por haberme dado la oportunidad dentro de la universidad y poder, digamos, ejercer esta nueva faceta, digamos, de la docencia, que tampoco me la esperaba, pero ya llevo mucho tiempo dentro de la universidad y me ha agradado bastante poder, digamos, indicar a los estudiantes y dar a conocer un poco el conocimiento que he adquirido dentro de este tiempo dentro de la maestría y, bueno, mi parte profesional. Perfecto, arquitecto. Una pregunta que se me escapaba, y lo digo a título personal, he escuchado a algunas personas a veces cuando le dicen, oiga, vamos a hacer la casa y queremos que usted nos construya, le dicen a un maestro, y el maestro le dice, bueno, pero para eso necesitan contratar a un arquitecto para que les diseñe. Pero, no, 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 los arquitectos cobran carísimo, cobran demasiado. Hay esa noción, hay ese criterio en mucha gente en la comunidad. ¿Es verdad aquello o desmintamos aquello, mi querido arquitecto? Aún existe eso, por eso incluso hay una frase que a veces lo barato sale caro en cuanto a lo que es la construcción, por el hecho de que se arriesgan a desarrollar este tipo de construcciones con un maestro. Nosotros no desmerecemos al maestro, el maestro constructor igual es un apoyo incluso para lo que son la parte de los profesionales, sea arquitecto o ingeniero, pero siempre es recomendable que haya la parte profesional o la parte ya más técnica en cuanto a la construcción. Porque, ¿qué es lo que pasó? Es justamente, comentando lo que usted decía del terremoto, muchas edificaciones sufrieron colapsos debido a esto, que no hubo, digamos, la parte profesional o la mano profesional dentro de estas construcciones. Y aún existen, creo que muy poco, pero aún existe el tema de los costos. Y igual se regulariza dentro de los gremios, tanto ingenieros como arquitectos, el tema de los porcentajes de cobro dentro de lo que es la parte de la parte de la construcción. Los materiales es para todos el mismo valor, más bien va un poco de la mano al tema de la mano de obra, lo que uno desea ganar y qué tanto uno ha hecho dentro de la parte constructiva. Pero sí, aún existe un poco ese tema en la actualidad. O sea, no es caro como muchos. Además que la abuelita decía siempre, lo barato sale caro. Vea usted lo que pasó, como usted lo acaba de mencionar, con el terremoto. Muchas viviendas se fueron abajo y la verdad, y sin poner un ejemplo así tácito, yo vi una edificación que estaba cerca del shopping. Esa edificación se veía con una estructura tremenda, unas columnas tremendas, pero se fue abajo. ¿Qué pasó? Entonces yo digo, caramba, ¿hubo la mano de un arquitecto o no la hubo? ¿Hubo la mano de un ingeniero o no la hubo? En todo caso, se quedan muchas preguntas, pero es allí donde realmente yo me remito a la realidad, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que siempre hay que buscar a los profesionales en cada rama. Me parece interesante, mi querido arquitecto, y ojalá Dios quiera que pues, la gente haya cambiado un poquito ese concepto. ¿Usted cree que cambió ya en la parte final? ¿Cambió un poquito el concepto la gente después que nos pasó el terremoto, como que aprendió la lección o no la hemos aprendido? Sí, yo creo que sí ha cambiado bastante la mentalidad, más que todo por cada tiempo es distinto, a los anteriores. Y por el tema de lo que usted manifestaba, el terremoto fue una experiencia. Y luego de eso ya, digamos, desarrollaban incluso estructuras ya un poco con estructuras metálicas, o el tema de las losas con nuevas losas, es un poco más aligerada. La aplicación de nuevos sistemas constructivos un poco aplicado al hecho de las sismorresistencias. Ya hay un poco ya más de conciencia por la parte de la sociedad de las personas en cuanto al desarrollo de estos proyectos. Perfecto. Ha sido muy grato y ha sido muy enriquecedor dialogar con usted, mi querido arquitecto Alejandro Mendoza Chávez, director de la carrera de arquitectura. No solo nos ha hablado de lo interno de la carrera, de cómo están los estudiantes, cómo están trabajando, sino también del arquitecto como tal. Qué grato realmente, mi querido arquitecto. Gracias por habernos acompañado en la parte final. A usted, licenciado, por haberme invitado y más que todo
poder dialogar un poco desde la parte de como profesional y académico de la URIAM. Muchas gracias, igual. Gracias. En nombre de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la URIAM, agradecemos a usted y a todos quienes aceptan siempre la invitación a través de este segmento que nos permite dialogar con quienes están trabajando dentro de la universidad y visibilizar lo que precisamente se viene haciendo. A ustedes, seguidores de la página, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.